said, anywhere you said, anywhere. Cuando estaba allí en Cachorrilla, en Cáceres, como allí hay muchísimo entretenimiento y muchas cosas que hacer, pues me puse un ratillo a ver el Facebook y vi esto en un mercadillo. Y dije, no sé, yo la imagen que vi fue más bien esta. Y dije, hostia, pues para hacer madera y tener un olivo guapo, porque no tengo ninguno así grande, creo que me voy a animar. Y me animé. Porque estas ramas gordas del olivo ya no hay quien las domine, ya no hay quien les venza ni... Y por mucho que las gires y que intentes y tal, va a quedar como el culo, va a quedar fatal. Va a quedar con forma de pulpo, de arco, aparte va a quedar marcadísima por el alambre porque los olivos toleran mal el alambre. Vamos a hacer una cosa, vamos a despejarlo un poquito. Yo siempre cojo y corto las ramas directamente, pero en árboles así muy desmelenados, es verdad que se agradece el podarlos un poco, el quitarles tanta rama, ¿no? Si veis, por ejemplo, los japos, muchas veces cuando van a trabajar un árbol, van a cortar una rama. Y en vez de cortarla entera, los ves que van pam, pam, y van cortando como tramo a tramo. No sé bien, supongo que es para verle bien la forma, para ver lo que están seguros de quitarla o no quitarla, yo qué sé. Pero hacen un trabajo mucho más cauteloso, ¿eh? También quería ver la zona bien que estaba viva y la que no, y que hayan brotado chupones me viene súper bien. Si no la quiero, pues luego ya la quitaremos entera. Y en este lado me gustaba mucho por el trozo este así separado, que lo tiene hasta aquí abajo. Pero este trozo está muy podrido. Y se mueve un poquito. Entonces habíamos hablado incluso de meterle un tornillo, pero no me quiero liar con chapuzas de estas, porque sé que a la larga me voy a arrepentir. Se acaba de ir volando el auténtico pajarraco ibérico de las cavernas, cansino como el solo que te pone la oreja fina filipina. La cara no se nota, pero también llevo mi mierda, porque me lo noto hasta los ojos. Pero bueno, hace faena, hace faenita. Mira cómo está la bicha. Todo esto le salpica. Se queda llena de mierda. Venga, al lío. Bueno, pues ya he acabado de limpiar. Ahora hay que esperar que se seque, ¿vale? Pero me he fijado que aquí abajo han empezado a salir bichos con las huevas, con las larvas blancas. Y le he metido una enchufada espesita de Raid, Le he dado chele de la buena. Igual me he venido arriba, pero bueno, así lo tiro controlado. Yo creo que lo que haya ahí morirá. O sea,
Y chorrear no chorrea. De todas formas, ahora le voy a poner un papel absorbente por aquí debajo. Y lo dejo así hasta mañana, ¿vale? Ya está regado. Porque lo estaba aclarando, ¿eh? Yo creo que son termitas, pero es que parecen hormigas. Que bueno, la termita y la hormiga se parecen mucho, ¿vale? Y lo dicho, la pistolita esta de agua, salvando las distancias, es muy parecida al chorro de arena. Pero donde está negro, negro, que está feo de verdad, le cuesta mucho quitarlo. Tenemos que incidir mucho, mucho y entonces esta máquina se quemaría si le diera caña. Pero quita mierda por un tubo, ¿eh? Y bueno, aquí estoy mirando el frente, estudiándolo un poquito. Habrá que tratarlo para los bichos porque si no esta madera va. Si viven aquí, cada vez irá peor, harán grietas por dentro. Y no vamos bien, no vamos bien, ¿vale? Así que nada. A ver qué tal les sienta el raid. Y en breve pues le meto más caña. Venga, a ver cómo queda esto. A ver qué os parece, ¿eh? Ya sé que no tiene nada que ver con las texturas que estamos acostumbrados a ver últimamente en las redes. Pero oye, no dista mucho, no dista mucho, en algunos trozos, así que me lo tengo que currar y lo haré. Lo haré, lo pienso disfrutar, ¿vale? Venga, hasta luego. Se va el solete. El sol que pega y la luna que pega. Enfócame la luna, ahí. ¿Queréis que la coja o qué? A ver, luna, ven aquí. Ay, que está muy pequeñita. Ven aquí, la pillé. Ah. Bueno, pues así ha quedado. No sé cómo habrán quedado los bichos. Ahora hurgaré un poco a ver qué veo por ahí. Este trozo lo veo tan separado que no me gusta. Pero bueno, algo habrá que hacerle ahí. Y nada, habrá que dar textura a todo esto de aquí, que está como muy a trozos.
Vamos dando algo de forma. Vamos marcando el paso. Vamos rompiendo el hielo. Llevo ya... ¿Veis todos los trocitos de madera? Pues cada trocito de madera es un martillazo, una clavada, ¿vale? Mira, cada trocito de estos, ¿eh? Y luego aparte, cada trocito de esos, pues lo mismo, ¿vale? ¿Eh? Qué bonito, ¿eh? Pero, vaya tela. Venga, como el trozo este de aquí está más para allá que para acá, lo que voy a hacer va a ser pegarlo, ¿vale? Y diréis, hostia, esos trampas. Es normal, en maderas de estas así, que nadie se eche las manos a la cabeza, ¿vale? Porque lo normal sería meterle un tornillaco aquí, dejarlo pillado con el tornillo y luego ponerle, hacerle una pasta de madera, ¿vale? Y que quedase el tornillo ahí. Y con eso ya no habría problema. Pero es que a mí eso sí que me da más apuro, ¿ves? No sé si lo haré o no lo haré. Depende cómo vea. Primero lo pego. Y depende cómo quede. ¿Vale? A ver cómo se le ocurre al Araldit. Y depende cómo quede, pues ya veremos. Si no, pues irá un tornillaco y lo dicho. Y lo enmasillamos. ¿Vale? Vamos a probar, venga. Bueno, ¿qué pasa, zagales, zagalas? Estoy aquí liado otro ratito. Ayer le pegué el trozo chungo con resina epoxi, ¿vale? Le he echado ahí donde se movía. Y luego le eché... Mirad, aquí ha caído una gota, ¿la veis? ¿Dónde está? Aquí. Ahí ha caído una gotita. La verdad es que no canta mucho. Pero bueno, lo que más canta es donde ha quedado la resina, porque se queda como mojado. Pero vaya, luego lo lijaremos y no se nota nada. O más me vale, porque yo iba echando y por aquí detrás iba haciendo cual Milf Hunters de estos. Iba chorreando. Vale, pero bueno, ahí ha quedado pegado. Dudo yo que se despegue eso. La verdad es que la madera no queda mal del todo. Lo que pasa es que queda muy brillante. Queda como mojada y no mola. ¿Vale? Y entonces puse un papelito aquí, porque me estaba chorreando. Como seguro que lo preguntaréis, porque fue el primer papel que pillé. Está pegado. Pegado, pegado. Es un mensaje que me dejó mi hija, que está aprendiendo a escribir. Ella sola, a su aire. Y pone: mi papá a veces está un poco loquillo. Mi papá a veces está un poco loquillo. Hey, eso es lo que pone. Lo que pasa es que pone un poco lo sigo. Ella va escribiendo a su aire. Y bueno, casi casi acierta la tía ya. Pues bueno, pues con este mensaje. Cabrón. Venga. Es que caí ahí, como podéis ver, caí ahí un poquito de resina y le puse el papel para eso, para que no se quedara en el suelo, ¿vale? Hice una prueba, tengo por aquí un par de trozos de madera. A ver, hostias. Lo he pegado con una gota, ¿veis? Y lo voy a dar hasta que lo rompa. Ay, ya roto. Vale. Si se rompe es porque se lleva un trozo de madera consigo. Guay. Perfecto. Es lo que quería. Lo he roto, ¿eh? O sea, se ha hecho trocito. Si no, no salía. Pues bueno. Pues nada. Venga, vamos a ver si mejoramos un poquito el aspecto de lo trabajado. Sobre todo de estas zonas así, que quedan muy, muy redondas. A lo demás he intentado darle un pelín de carácter. Aquí arriba tengo que mejorar toda esta zona que está como muy abocados, ¿vale? Y entonces le vamos a pasar un poquito el cepillo, a ver si queda mejor o peor, ¿vale? De todas formas, me mola el aspecto este viejo, así. Que a lo mejor en cámara no se aprecia tanto, pero me gusta porque tiene los relieves estos así, pequeñitos y tal. Eso es lo que busco, ¿vale? Ese detalle. Ya sé que lo que no lo tenga, pues a lo mejor habrá que dejarlo un tiempo y irá saliendo. Pero si podemos ya intentar, lo intentaré dejar que luzca un poquito, ¿vale? Y ahora tenemos el problema
aquí también puse un trozo, salía por aquí, mira, y puse un trocito de madera como de tapón. ¡Hala! Y tapado ha quedado. ¡Ay, que enfoco fuera! Eso, ¿vale? Entonces eso, bueno, yo creo que eso cepillándolo quedará listo. Venga, vamos a ver si lo mejoramos un poquitín más. Llevo ya 4 días echándole una horita o dos. Que diréis, hostia, pues no ha hecho mucho. Pues tiene curro, tiene curro. Parece que no, pero son muchas horas. Venga, voy al lío. ¿Qué pasa, zagales y zagalas? 9:30 casi de la noche. Se está poniendo el sol. Y voy a aprovechar el ratito para darle chicha. Venga, que esto hay que pulirlo. Al lío que gerundio. Vamos allá. Corta, corta.